recordaba que en su encierro le informaron que en su casa casi a diario había un entierro. Nomás pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto. Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto. ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún difunto. Le apuraba su caballo con las espuelas de hierro. Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro. No pudo ordeñar la vaca porque se mamó el becerro. Casi llegando a su casa, Macario tomó un atajo. Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo. Su compadre estaba arriba, su mujer estaba abajo. Con el cuchillo en la mano, sintió que le hervía la sangre. Le cortó los dos al vato, al perro le quitó el hambre y le dijo a su mujer: es todo tuyo el compadre. Maldiciendo a su mujer, Macario se fue pa'l cerro, mentándosela al compadre, aquel que le puso el cuerno. Supo que de los amigos el mejor siempre es el perro.